सर्वभूतेषु चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो Namaste, este día lo dedicamos a la diosa Chandraganta, que es la encarnación de la gracia, de la belleza, pero también es la protección y es la eliminación de obstáculos en el camino espiritual y también en la vida cotidiana. Durga tiene muchas formas interesantes y potentes, pero esta es una de las que me llama mucho la atención. Es representada como una guerrera feroz, a pesar de su serenidad, y se le representa con 10 brazos, con diversas armas en ellos, siempre como lista para destruir el mal en cualquier momento, pero también es maternal, es amorosa, es benevolente, a pesar de que su forma fue creada pues, para luchar contra los demonios destructores. Y es un aspecto de Durga que da valor y valentía. De hecho, ella es la encarnación misma de la serenidad. Y esto me recuerda a algo que me dijo un ser increíble que conocí, que para conocer el camino de la paz, hay que haber andado el sendero de la guerra. Su nombre, Chandraganta, significa poseedora de media luna o de la media luna. Lleva pues, una media luna en su frente que simboliza esta iluminación espiritual y la liberación del ego. De hecho, se dice que esta media luna es como su tercer ojo que está abierto. Chandraganta, a pesar de ser una guerrera contra el mal, es considerada una de las formas en realidad más pacíficas y bellas de la diosa Durga, y su presencia pues, se considera como un signo de bendición y de protección divina. En el Chaitra Navaratri se le rinde homenaje y se le pide su gracia, su protección en el camino espiritual y en la vida de todos los días. La morada de Chandraganta está en el chakra Manipura, que es el del plexo solar, el tercer chakra, y trabajar en este chakra pues, puede ayudar a abrirte a la belleza y a la gracia divina, a conseguir esta fortaleza para destruir a los demonios que haya en tu vida sin perder tu serenidad y haciéndolo desde un lugar más elevado y no tanto desde el ego. Para el ejercicio de escritura y reflexión de hoy, visualiza una imagen que represente la belleza para ti, pero también la fortaleza. Puede ser un paisaje, una montaña, por ejemplo, una persona o cualquier cosa que te haga sentir feliz, en paz, con serenidad, pero que te transmita esa fuerza. Escribe sobre esa imagen, esa persona, lo que representa para ti. ¿Qué emociones transmite? ¿Por qué te hace sentir de esa manera? ¿Cómo puedes incorporar esa belleza real y esa fortaleza en tu vida cotidiana? ¿Qué pasos puedes tomar para traer más de esa belleza, de esa energía hacia tu entorno o hacia ti? La escritura ya sabes que es una herramienta muy poderosa para conectarte contigo y para explorar tus emociones y tus pensamientos que sean más profundos. Así que aprovecha este día de celebración de la diosa de Chandraganta para conectarte con tu propia belleza interior, con tu fortaleza real, serena, amorosa, para honrar esta belleza que te rodea también. Y para trabajar con los doshas, ¿qué haremos en este día? Si eres vata, realiza una práctica de yoga que esté enfocada en posturas que aumenten la fuerza, la estabilidad, como la postura de la montaña, del guerrero 2, la postura del árbol. Ya sabes que tienes el PDF descargable en el grupo de Telegram. También puedes agregar algunas posturas de torsión que sean suaves para estimular la digestión y ayudar a equilibrar tu energía vata. Enfatiza la importancia de estar bien enraizada, de sentirte estable en las posturas. Y recuerda que los tres primeros chakras están relacionados con aspectos fundamentales de nuestra existencia física y material. Comparten, digamos, la misma temática con nuestra conexión con nuestro cuerpo físico y también con nuestras necesidades básicas. Y son esenciales para mantener un equilibrio saludable entre cuerpo y mente. A la hora de hacer estas asanas, hazlo siempre dentro de tus posibilidades e incluso consulta con un profesional o una persona que sepa de yoga en caso de tener que adaptar estas asanas a tus necesidades. Si eres pita,
Realiza una práctica de yoga más enfocada en la respiración y en la meditación, con posturas suaves enfocadas en el plexo solar, con asanas que sean efectivas para calmar la mente, reducir la tensión y la ansiedad en el cuerpo, como por ejemplo Balasana, la postura del niño o también la postura del pez. Y como siempre tienes el PDF descargable en Telegram. Enfatiza esta importancia de cultivar la gracia y la belleza interna. Si eres kapha, pues realiza una práctica de yoga que sea mucho más intensa y enérgica, con posturas que desafíen tu fuerza y resistencia, como el guerrero 3, la postura de la tabla. Para ti también sabes que tienes el PDF descargable en el grupo de Telegram. Agrega algunas posturas de equilibrio, de torsión, para estimular esta digestión y el metabolismo, porque siempre te viene bien a ti, kapha, y más hoy que estamos trabajando con el tercer chakra, que está relacionado justamente pues, con esto, ¿no? Enfatiza esa importancia de aumentar tu energía, aumentar la vitalidad en tu práctica. Y para tridosha, realiza una práctica de yoga que combine posturas de equilibrio, respiración y meditación para conectarte bien con esta energía sutil de la diosa Chandraganta. Y puedes incluir posturas como guerrero 2, la postura del árbol, la del camello, etc. Ya verás tu PDF descargable en el grupo de Telegram. Enfatiza esta importancia de cultivar la gracia, la belleza, la fuerza interior durante tu práctica. Para todos los doshas, como siempre, he dejado el audio en el grupo de Telegram para esta tarde o para esta noche, para escuchar o recitar el mantra para hoy. Chandraganta está siempre, siempre preparada para luchar contra los malvados, pero para sus devotos es una madre muy compasiva, es amable, que les otorga mucha luz, mucha paz, mucha prosperidad, y su disposición para luchar muestra pues su deseo de destruir a los enemigos para que podamos vivir siempre en armonía y en prosperidad. Su belleza reside ahí también. Así que la energía de hoy es eliminar aquello que no nos hace bien, matar a esos demonios, no perder la serenidad, el amor, la belleza y la armonía, sin dejarnos llevar por el ego. Chandraganta me inspira una forma muy potente y equilibrada entre la fuerza y la suavidad. Así que llevemos esta energía al día de hoy. Hari Om. Hanuman, the greatest devotee of Lord Rama, the best of the Vanaras, he surrendered